¿Qué les parece? Pues muy bien. Efectivamente. A ver. Vamos a ver, tenemos aquí una foto de los novios, aquí están los novios. A ver, que nos hemos visto. Quítate la foto así como... Sí, sí, muy bien, buenísima, normal, donde... Pero lleva un velo ya, claro, es el traje de novio. Es el traje de novio, a ver. Y tenemos también algunas fotos más de cuerpo entero para ver todo el vestido y así. Más completo. A ver, a ver. Vamos a ver. Encantada que nos lo enseñe. Ah, pues bien. Ay, a ver qué. Vamos a ver. A ver. Bueno, lleva. Sí, ya vemos. Lleva un montón de pendientes. Ay, una corona de flores muy bonita. Sí, sí. Una coronita preciosa. Mira, si son las coronas que se llevan en Bulgaria. Mira, sí, las coronas de flores. Así. Efectivamente. Lleva velo, como decía usted hace un momento. Sí. Lleva velo. Este es el vestido. Muy bonito. Va hasta el cuello. Sí. ¿Qué les parece? Muy bonito, muy sencillo, muy bonito, ¿no? A mí bonito, ¿no? Una chaqueta. No, chaqueta, ¿dónde va? Chaqueta, no, chaqueta. Unas gafas que voy a mirar. Lo que es como muy vaporoso, ¿no? La parte de arriba. Sí, sí, exactamente, completamente. La de abajo también. Es un poco como retro, ¿no? No lo veo moderno, lo veo más bien como una cosa de antes. Sí. Hace pensar en las películas. O sea, es muy romántico, sí, pero bueno, es verdad que tiene un velo de tul, sí, bonito, sí, tiene bolsillos, sí, ¿verdad? Sí, no sé si se había empujado. No, nos habíamos fijado para nada. Para nada. Y los zapatos, por ejemplo, parece que son clásicos, no se ven demasiado, asoma un poquito el tacón. Sí, lo vemos. Lo vemos. Pero bueno, la punta del zapato. Bueno. Ahí está el tacón por detrás. Yo veía la punta del zapato, pero no sé, es que no veo bien. Bueno, está detrás, está bien. Tenga ya la plaza. Tenga ya la plaza. Bueno, ¿y qué les parece que la boda se celebra aquí en el país? Me parece bárbaro. Si somos gallegas, gallegas. Estamos en Galicia, No, yo soy medio francés. ¿Iban a seguir paseando? ¿Sí? ¿Van a seguir esperando? No, nos vamos a ir viendo. Pasábamos y nos gustaba mucho verlo. Claro, bueno, así que nos dais invitados. Además, ahí lo conocemos. Mira, ahí lo conocemos de todo. Ah, sí. El padre puso la tienda debajo de nuestra casa en Juan Flor. Sí, 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 señor. Sí, una tienda más. Sí, trabajando en un sitio que se llama Palapar. Nada más sencillamente de regalo. Y allí estuvo muchísimos años en Manamá. Yo eso no me acuerdo, pero el primero bajo de casa, primero en Juan Flores, ¿quién vivía? ¿Juan Flores qué? Fernando González. No, en Fernando González, para nada, era Juan Flores. No, Lita, la tienda era Juan Flores. Era Gala. Ah, muy bien. Gala. Sí, Gala, es verdad. Así que es donde tenía la célebre bata, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y después trabajó en Namaja, muchísimo, una tienda de San Andrés, en sí. Mala de Lolita Pascual. Y ahí llevaba todo. Era como un... Sí, pues también. Hace años que lo conocíamos, comprábamos la maja y naga, así me hubiese encantada de conocerla. Claro, podéis pasar al lago de Maravilla. Gracias. Bueno, estamos viendo aquí una foto de la novia, de Marta Ortega. No sé si los internautas pueden apreciarlo bien. ¿Esto cómo se llama? Mercedes. Mercedes. ¿Qué le parece el de la novia? Muy bonito, muy elegante. Muy guapa. ¿Se esperaba que fuese a ser así o esperaba algo más clásico a lo mejor? No sé, no sé decirte. ¿Lleva mucho tiempo aquí esperando? Bastante. ¿Sí? Una hora más o menos. Una bueno, hora. Para mí una hora es bastante. ¿Y ha conseguido ver algo? No, nada. ¿Cuál es un poco su sensación, ¿no? De coches que merodean por la zona, personas que entran, personas que salen. Bueno, ¿qué sensación tiene? ¿Muchas medidas de seguridad? Muchas medidas de seguridad, no, pero bueno, un poco hermético todo. Sí, es verdad, sí. Y con ganas de que salgan de algo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, a ver si puedo ver algo. Que lo dudo. No saldrán por atrás. No lo sabemos, no lo sabemos. Gracias. Mami, yo quiero ver a Marta. Mamá, no, no, soy de Pontevedra, pero bueno, vine a pasar la tarde aquí a comer. Y estás justamente enfrente a la casa de la familia Ortega, esperando a que salgan los novios. Sí, la verdad es que nos lo encontramos por casualidad. Estábamos paseando y vimos un poco aquí que había gente, y la tele y eso, y paramos, estamos esperando a ver si vemos algo. No sé si habéis visto ya las imágenes del vestido, algunas ya están circulando.
estuve mirando un poco por internet, sí, pero bueno, tampoco con mucho detalle. ¿Y qué os pareció? ¿Qué os pareció la novia? Me ha ido muy guapa y muy elegante, la verdad. Sí. Bueno, pues sí. Pues a mí me toca hoy estar. Ah, qué guay. Interesante, la verdad. Sí.